Hola YouTube, nos encontramos en un lugar de mucho éxito aquí en Chihuahua. Ha tenido éxito por aproximadamente 2 o 3 generaciones y está en la cima de una montaña con una hermosísima vista de la ciudad. Nos encontramos por supuesto en el Café Mandala. Los invitamos a que nos acompañen para que vean lo que nos ofrece este magnífico lugar. El Mandala seguramente se ha ganado el corazón de todos los chihuahuenses, no solo por su hermosa vista y los ricos platillos que nos ofrecen, sino también por su romántico toque de misticismo. Aquí en el Mandala tenemos un menú muy variado. Se distinguen como naranja y verde. El verde es el de las bebidas y el naranja es el de la comida. Entre las bebidas tenemos cosas desde cafés, chocolates, hasta cosas de otra dimensión. En cosas de otra dimensión podemos encontrar bebidas como las que pedimos Jessy y yo. Yo pedí lo que viene siendo el Atlántida, que es una limonada con nieve de limón. Y Jessy pidió puesta de sol, que es jugo de naranja y nieve de mango. ¡Ey! Que está muy rico, por cierto. Entre la comida podemos encontrar muchísimas cosas muy llamativas, desde ensaladas, sopas, hasta tablas españolas, hamburguesas, sándwiches, comida mexicana, que es algo difícil de encontrar aquí en Chihuahua porque no hay cosas como muy típicas como las que podemos encontrar en el DF, en Querétaro. Hay quesadillas con tlacoche, quesadillas con flor de calabaza y varios platillos típicos de México. Aquí en el Mandala reciben muchos turistas y me da mucho gusto que los turistas tengan la oportunidad de probar platillos tan típicos aquí en nuestro propio hierro. La verdad es que nos fue muy difícil elegir entre tantas cosas deliciosas que hay en el menú, pero ya nos decidimos y de entrada vamos a pedir una tabla que se llama Poseidón, lleva ostión, queso y aceitunas. Para mí, yo quiero unos tacos María Sabina, que llevan champiñón, morrón, tomate, cebolla y queso. Y Oger, esta noche va a comer quesadillas con huitlacoche. Contorna tu cara un poquito tus facciones. ¿Quién es ese Pokémon? Y luego ponemos la luz. Pues no, fíjate que esta es nuestra primera vez en este lugar y ha sido una sorpresa bastante grata. Muy agradable el lugar. Tenemos aproximadamente 3 semanas de vivir aquí en Chihuahua. Buenos amigos del trabajo me recomendaron este lugar como un lugar típico, un lugar que teníamos que conocer de noche. Batallamos un poquito para encontrarlo, pero cuando lo encontramos, y llegamos aquí y vaya que vale la pena. ¿Cenaste? Enmoladas, muy ricas. Y unas enchiladas, tienen un sabor peculiar, muy interesante. Algo que vale la pena mencionar es que el servicio está muy bueno. El ambiente muy agradable y ahora hasta con música. Bueno amigos, probablemente esta es mi parte favorita del café. Nos encontramos aquí con unos artesanos que se ponen en el mandala una semana o no sé, esporádicamente. Me recuerdan a 2 de mis mejores amigos y me están viendo, los extraño demasiado. Y pues vamos a ver un poquito de lo que hacen. Cosas que no sé, yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Esto ya la habíamos olvidado. Nos está platicando de cómo hicieron aquí el mandala y nos decía que venía aquí con sus amiguitos cuando estaba chiquito.
Y venían aquí al cerro a ver la ciudad y a ver las estrellas y el atardecer y todo acá bien bonito y romántico. Entonces que, pues así fue creciendo y que de repente un amigo le dijo, oye, hay un terreno a la venta ahí en el cerrito y todo, ah, poco. Y él se iba a graduar de medicina, es médico. Entonces que le dijo a sus papás, no, ¿saben qué? No quiero anillo, no quiero baile, no quiero toga. Pues que les dijo, no, pues no quiero acá los gastos grandes, dijo, quiero un terreno. Y los papás acá de, no, estás loco y no sé qué. Y pues ya que les dijo, no, sí, quiero un terreno, y que los trajo a verlo, pues que le decían que estaba loco, ni había pavimento, ni nada, no había nada para acá, entonces, pero pues él quería el terrenito. Y ya, pues que al último le compraron el terreno, y que le salió más barato que todo lo de la graduación, y sí. Entonces que, pues él ni sabía qué iba a hacer con él, se fue a estudiar la especialidad, y cuando regresó fue así de, no, pues hay que poner un café, ¿no? Con un amigo, y lo, no, que Simón. Y ya, pues empezaron a construir todo poco a poco. Dice que cuando empezaron, empezaron con 4 mesas nada más, 2 adentro, 2 afuera. Y ya lleva como 23 años el lugar. Definitivamente este ha sido uno de mis lugares favoritos desde que estaba pequeño. Y quiero darle las gracias de parte de todo el equipo a los dueños del lugar por darnos la oportunidad de formar parte de esta historia de éxito chihuahuense. Y no se olviden de visitar este mágico lugar, que pues la verdad está muy padre. Desde la primera vez que vine fue algo muy, muy chido y pues nuevo por la vista. Y pues cáiganle. Está situado en la calle 11, pasando la 20 de noviembre. Tampoco olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestra página en Facebook. Porque estamos guapos. Porque somos guapos.